más de Cuadrón de Ruedas. Amigos, estamos en Carapungo, en la calle Isidro Ayora, gracias a Grupo OR Moto. ¿Quieres comprar una motocicleta, brother? Ya sabes, ven acá a Grupo OR Moto, efectivo, tarjeta de crédito, crédito con cooperativas, efectivo, brother. Ven, cómprate la moto que a ti te gusta. ¿Qué hay en la bola de motocicletas? Si ustedes ven, miren, motos y más motos. O sea, bastante motocicletas. Ya sabes, también gracias a Valvoline. Hice video gracias a Valvoline. Gracias a E2 Motos, un taller especialistas en motos de inyección electrónica. Y ahora se viene un versus súper bueno, amigos. Miren, ¿qué moto tenemos aquí? Tenemos dos motocicletas, sí, en la misma categoría 250. Por un lado, miren, tenemos a la Lonsin Pro 5. Sí, una motocicleta espectacular con unos... bueno, con unos cortes agresivos, esos cobertores de tanque, el faro. Está guapa, ¿eh? Pero miren acá. Acá, ¿cuál es el rival de esta Lonsin? Por acá tenemos a Daytona X-Power, ¿sí? X-Power 250, también con un toquecito kawaii, todo minimalista, con un toquecito de color, bueno, un verdecito ahí. Bonito, bonito, ¿ya? Se viene un video súper bueno, ya saben que esto es gracias a OR Moto. ¿Quieres comprar una moto? Ya, pana, ven, ya, no pierdas el tiempo, cómprate aquí la moto que a ti te guste. Honda CB190, Honda XR190, la Hero Hack, la Axo, por allá MZ, y la bola, KTM, Kawa, puff. Amigos, aquí lo que más hay es motos. Bueno, ponte cómodo y vamos a hacer este versus ahora mismo. Amigos, antes de olvidarme, a ver, después de este video, de este versus, también se va a venir una bola de versus. La Apache 310 versus la CF Moto SR300, Honda XR190 versus Hero X-Pull. Va a venir una bola de videos, una bola de versus gracias a OR Moto. Así que ya saben, pilas. Ahora sí, vamos con este versus. No perdamos más tiempo. A ver, tenemos dos motocicletas con un desplazamiento igual, ¿sí? Tomen en cuenta que tiene el mismo desplazamiento, tecnología muy similar, pero no son las mismas motocicletas y también no tienen el mismo motor, amigos. Sí, también no tienen el mismo motor. A ver, por aquí tenemos a la Lonsin, sí, con suspensiones normales de 37 milímetros con un freno axial normal. Ustedes ven, es normal, mangueras de frenos normales. Vemos un disco de freno ventilado de 275 milímetros. Ok, si es por seguridad y suspensión en la parte delantera, vemos que está bien, ¿sí? Una llanta 180, rim 17. Ahora vamos a ver la X-Power. A ver, ahora estamos aquí con X-Power. La X-Power también tiene una suspensión de 37 milímetros, por no decir que es la misma suspensión. Suspensiones de 37 milímetros. A ver, tomen en cuenta que a veces el grosor influye bastante en una motocicleta, pero lo que debería influir más y lo que influye más es el componente interno que tiene la motocicleta, el tipo de resort, el tipo de líquido hidráulico que tiene la suspensión. Eso es lo que hace que la moto sea mejor, tenga un mejor performance, ¿sí? Pero vamos, con características. Suspensiones de 37 milímetros, bacano. Algo que estamos viendo, miren, mangueras blindadas. No son convencionales como la Pro 5 que tenemos al otro lado. No, esta ya tiene algo especial aquí, algo que la hace diferente, ¿ya? Miren, discos de freno, la misma medida de 275 milímetros. Igual, miren, con diseños para ventilar. Algo bueno que tiene dos discos de freno, pero aquí también viene algo interesante. A veces no sirve de nada tener dos discos de freno cuando no sabemos el componente de sus pastillas, no sabemos el componente del líquido hidráulico ni el componente exacto de su disco. Pero en teoría, estamos viendo ficha técnica, en teoría esa tiene un mejor sistema de freno con sus mangueras blindadas, con sus dos discos de freno, ¿sí? Ahora, miren aquí la medida de la llanta, una llanta más ancha, 110-70 rim 17, una llanta más ancha que le va a dar más performance, más peso a la motocicleta también. Entonces, tomen en cuenta aquí, el peso puede ser algo contradictorio, más después versus relación precio, perdón, versus relación peso-potencia, ¿sí? Las marcas de la llanta son las mismas, unas llantas que se demoran un poco en calentar, se recomienda cambiar por unas llantas que tengan más tecnología, que haga un mejor trabajo, ¿sí? Bueno, 110 versus 100, la otra, tenemos dos discos de freno aquí, la otra tiene solo un disco, mangueras blindadas, la otra tiene mangueras estándar. Ok, por esta parte Daytona
se va luciendo con las características en la parte frontal. A ver, amigos, el Versus está bastante bueno, ¿eh? Recuerden que estamos aquí en Grupo R Moto y aquí puedes comprar la moto que a ti te guste. Puede ser una de las dos. Tú eres el que decide, tú eres el cliente, tú eres el que tienes el dinero, tú eres el crack aquí, ¿sí? Yo lo que te estoy mencionando son temas de características. No incentivo a que te compres esta ni esta. Te estoy hablando lo que es y te voy a dar mi tema o mi punto de vista personal. Obvio, por estética yo se lo dejo a ustedes, amigos. ¿Cuál les gusta más? Y si no me meto yo, por estética, ustedes son los que van a mandar. Porque miren, tiene cobertores de tanque, sí, pero no son tan alargados ni tan pronunciados como la Longines. La Longines sí tiene un toque, ok, más agresivo para mí. Mucho más agresivo, más grande. Miren ese cobertor de motor. Miren acá, sí. O sea, esta tiene un poquito más de plásticos. Temas de estéticos se los dejo a ustedes, amigos. Pero sí, los plásticos y el acabado, a mí, en lo personal, Longines es mejor, ¿sí? Ok, no, tampoco te voy a decir que me creas lo que te estoy mencionando. Tú ven acá a Ore Moto, aquí están las dos motocicletas. Ven, mira las dos motocicletas, sus componentes, mira su plástico. Tú ven y mira, ¿sí? A ver, si es por iluminación, vemos que las dos motocicletas tienen lo suyo, ¿no? Pero aquí hay algo que se va a destacar, la X-Power. Porque la X-Power tiene iluminación LED por doquier. Por doquier. Tanto luces altas y bajas, faro de stop, direccionales. Y es algo la debilidad aquí de la Pro 5 de Longines, que tiene luz halógena H4 en la parte frontal, que es un punto menos. Sea como sea, es un punto menos, amigos. Entonces aquí también ganaría la X-Power, a pesar que en temas de iluminación, ¿cuál alumbra mejor? Ustedes que tienen esta motocicleta, cuenten qué tal alumbra, porque obvio, estamos de día y no tenemos batería para poderlas prender y poder ver la iluminación. Pero yo, en mi punto de personal, creería que esta alumbra mucho mejor. Ahora, si estuviera aquí la Tuco GT250, brother, esa motocicleta le diera muy buenas características, porque se viene con barras invertidas y ya le ganaría a esta motocicleta. Y por temas de iluminación serían iguales, pero ¿cuál alumbraría mejor? Sería la Tuco, porque tiene mejor iluminación. A ver, vamos por motor. Tomen en cuenta que aquí tenemos un motor Longines, el RE, que les he mencionado bastante, ¿sí? Un motor de 223 centímetros cúbicos, motor 4 tiempos, con sus 6 velocidades, contrapeso en el cigüeñal, su radiador de aceite, que lo que ayuda es enfriar el aceite y alargar la vida del motor. Un árbol elevas, dos válvulas, un motor bueno, económico, pequeño, un poco más compacto, ¿sí? Miren, no tiene su encendido de pedal, solo tiene encendido eléctrico. La moto genera 18 caballos de fuerza y 17 newton metros de torque. Genera lo mismo que la X-Power. ¿Por qué? Vamos a ver. Y a ver, tenemos a la X-Power. No es el mismo motor de la Longines, claro que no. Comparten algo similar. Mirarán aquí la clave y algo muy, muy bacano que vamos a aprender. Esta motocicleta X-Power tiene un motor de 223 centímetros cúbicos. Es más, tiene el mismo cilindro de la Longines, el mismo cabezote, dos válvulas, un árbol de levas. Si tú quieres repuestos para este motor, lo que es el cilindro, el de la Longines que está aquí, le queda. Si quieres el cabezote, válvulas, también le queda. Son válvulas pico corto. Ok, ya les estoy dando un dato súper bueno, amigos. Entonces, temas de motor, del cilindro para arriba es lo mismo. Pero miren aquí, este es un motor CVB, ¿sí? Es un motor del CB mejorado, CVB, un motor con contrapesa expuesta, ¿sí? No es tan compacto como el motor del Longines, no sé si se logra ver, es más pequeño, ¿sí? Ese es un poquito más grande, que va a generar un poco más de peso, ¿no? Tampoco es tanto, ¿no? Si es que pesará un kilo más, exagerado, ¿sí? Exagerando, no pesa tanto. A ver, tenemos aquí una motocicleta monocilíndrica cuatro tiempos con su árbol de levas, un solo árbol de levas, dos válvulas, seis velocidades, contrapeso en el cigüeñal. Tiene todo lo mismo, 223 centímetros cúbicos, igual genera 18 caballos de fuerza y 17 Nm de torque. Pero miren aquí lo curioso, en qué margen de revoluciones va a representar esto. Y eso es gracias a su kit de arrastre, que vamos a ver ya mismo eso, ¿sí? Esa relación. De ahí, algo donde hay que decirlo, este tiene un carburador normal. No es como el de la Longines, que tiene un carburador que en teoría, de Longines hace un mejor trabajo. Más eficiente, más económico, mejor,
Mejor en todo el sentido de la palabra. Mire, ahí está mejor, se puede ver. Entonces, temas de motor se los dejo a ustedes. Ya les estoy diciendo que comparten la misma tecnología, muy similar. Hoy en día vemos el motor Lonsing muy popular y repuestos ahí en algunas partes. Este motor, repuestos. El de acá también, repuestos también se encuentra bastante. Es el mismo motor de la Shinrai Chief, para que tengan una idea. Entonces, miren aquí el detallito de las dos motocicletas. Por ejemplo, miren aquí el monoshock. Sí, el monoshock de esta motocicleta es regulable, muy bien. Se reposa arriba del oscilante o basculante. Miren el basculante, me gusta el diseño de esta motocicleta. Está guapo, está lindo, ¿ah? Sus estribitos, aleación de aluminio con cauchito por aquí. Ok, está bonita, sí, está muy bonita. Vamos a ver la X-Power. Miren la X-Power. Tiene aquí algo interesante que, miren, si ven, puros plásticos, y miren aquí, tiene el chasis expuesto, igual, claro, componentes de aleación de aluminio, todas las motos tienen estos componentes, ¿sí? Miren aquí el basculante o el auxilante ya es cuadradito, el escape ya está grande, pero vamos al monoshock. El monoshock también es regulable el resorte para hacerlo más rígido y más suave. Miren acá, es más, miren, a ver, ahí estamos. Ah, se ancla a bieletas o tres puntos, ¿sí? En teoría, la suspensión, como está diseñada de este X-Power, es mejor que la Lonsing. En teoría, amigos. ¿Por qué? A ver, sabemos que es un muy buen sistema, pero en ese tipo de motocicletas tiene que aplicar muchas cosas. Los componentes, el tipo de resorte, el tipo de líquido hidráulico que tiene la motocicleta, todo eso aplica a un mejor performance o a un mejor, o una mejor suspensión. No hay dónde perderse, ¿sí? Vamos viendo que el escape, sí, miren, es una sola. Acá tiene su catalizador, es una, tiene aquí dos salidas. El disco de freno sí es grande, el de acá, de 240 milímetros. El caliper de acá es de un solo pistón, pastillas interizadas, grande, robustas. Es más, vamos a ver la Lonsing cómo es esa parte. El tema del escape de la Lonsing, a mí en lo personal me gusta más. Tiene un catalizador aquí abajo, ¿sí? Y acá tiene otro catalizador. En la parte de acá tiene otro catalizador que ayuda a evacuar los gases y es bastante bueno. A ver, a mí me gusta más el de esta Lonsing. No tengo nada contra Daytona ni nada contra Lonsing. No, no, no. Lo que es, ¿sí? Lo que es, amigos. Miren, su monoshock, para que recuerden cómo era, el oscilante con un diseño más bacano para mi punto de vista, el disco de freno es pequeño de 220 milímetros, miren el caliper, también es de un solo pistón, aquí ya vienen pastillas normales, no son sinterizadas como las de allá, la llanta de esta es una 130-70 rim 17, ¿sí? Una llanta igual que no lleva tubo, las dos motos no llevan tubo en sus llantas, vamos a ver la de acá, miren. La de acá tiene una llanta más ancha, una 140-70 rim 17. A ver, hay que decirlo. ¿Tiene mejores características la X-Power? Sí, en algunas cosas, como los sistemas, como el sistema de freno, tanto en la parte delantera como en la parte posterior. Bien, Lonsing por esa parte está que se queda en ese tema. Suspensión también en monoshock, en teoría, es mejor que la Lonsing. En teoría. Por ejemplo, miren la capacidad de combustible. Esto es de acero y es grande, ¿sí? Está entre los 15 a 16 litros de combustible. La Lonsing, esto es de plástico y el tanque lo lleva interno y es de 12 litros. Entonces, miren aquí. En teoría, la moto de acá nos va a dar más capacidad de combustible y adicional va a ser más peso, ¿sí? Todo lo que estamos viendo le da un peso extra a la motocicleta. Obvio, acá es de 12 litros, capacidad de combustible normal que llevan ese tipo de motocicletas. Vemos el tema de asiento biplaza, esto ya es estético, diseño, cuál les gusta a ustedes. Miren, ok, miren acá también, es biplaza, sí, esto ya es gusto de ustedes. Miren el portaplaca, faro de stop, ok, se la ve bonita la motocicleta, ¿no? Sí, muy guapa, muy linda, hay que decirlo. Vamos a ver el tema del tablero ahora. Miren acá el portaplaca también, me olvidaba de mostrarles. Me gusta el diseño como tal a mí de Lonsing, hay que decirlo. Me gusta mucho el diseño de Lonsing. A ver, si seguimos viendo, vamos acá a ver el tema de tablero. Miren, este tablerito, si lo ven, el tablerito es digital. Donde, bueno, no podemos prenderlo ahora, pero no, en teoría nos va a indicar de todo, ¿ah? ¿Eh? Miren el volante de aleación de aluminio, el choque en la parte de acá arriba, ¿ok? Vamos a ver la Lonsing. Miren, la Lonsing es también totalmente digital. Sí, aquí tiene un cargador USB. El choque igual lo lleva acá arriba.
pero me gusta más el diseño donde lleva aquí este, el switch para poner contacto. A mí me gusta más este, el acá lo lleva en la parte de acá. A ver, amigos, relación peso-potencia. Ambas tienen 18 caballos de fuerza, pero la de acá tiene 10 kilos más. La de acá pesa menos por ciertos componentes. Por ejemplo, la de aquí está entre 138 kilos, la de acá está entre 148 kilos. Un promedio, ¿sí? Es un promedio. Ahora, ustedes díganme, ¿cuál se comprarían y por qué? Yo en lo personal, yo en lo personal, me iría por la Longines Pro 5, la Pro 5, me iría yo por esta, por la calidad de la motocicleta, por cómo está ensamblada, los materiales, se la ve muy bien a la moto diseñada. Obvio, no digo que la de acá es mala ni tiene malas características, tiene muy buenas características, pero lo que es, amigos, para mí, ese es mi punto de vista personal. No quiero que nadie se ofenda, los señores de Daytona, no quiero que se ofendan, ni tampoco quiero que se ofendan los señores de Longines. Sí, Longines le falta un poco de características, pero Daytona, no sé, a mí me gusta más la Longines, ¿sí? A ver, amigos, en teoría, a ver, como les decía, a ver, las dos motos pueden tener el mismo desplazamiento, puede tener su misma ficha técnica, mismos caballos de fuerza, pero aquí es lo que a uno a veces dice, pero ¿por qué tu moto sale más rápido? ¿Por qué tu moto es más agresiva si son el mismo número, mismo cilindro, mismo todo? Pero miren aquí lo que pasa. A ver, esta motocicleta tiene una relación de cadena de 39 dientes, su Catalina, y 13 adelante. La Longines tiene aquí un piñón de 13 adelante y una Catalina de 42 dientes. Entonces, miren aquí. Ustedes, en teoría, se van a dar cuenta que la Longines va a tener más torque, más newton metro de torque a un régimen de revoluciones más bajo. Un ejemplo. Esta motocicleta, sus 17 newton metro de torque los puede representar tranquilamente a unas 6.500 revoluciones por minuto. Vuelta a la X-Power las puede presentar a unas 7.500 revoluciones por minuto. ¿Sí? Por su tipo de Catalina, por el peso, esta moto vemos que tiene más cositas, va a pesar un poco más. Y eso le va a afectar a la motocicleta. Le va a afectar. ¿Sí? Ahora, háganme saber cuál se compraría. Recuerden que Oeri Moto está sorteando una motocicleta, una Shinerai Chief 2. Está sorteando, así que ya sabe. ¿Cómo participas? A ver, todos los clientes que se están comprando una motocicleta en este mes de noviembre, diciembre, desde septiembre creo que es la promoción, están participando para el sorteo de una motocicleta Shinerai Chief. Ya saben, estamos aquí en Oeri Moto. Pila, compren su motocicleta. Ellos tienen 4 locales, ¿no? Tienen uno aquí en Carapungo, uno en La Prensa por el sector de la Florida, tienen uno en el sur y tienen uno en Santo Domingo. Con todo aquí abajo voy a dejar los contactos, ¿ya? Vaya, coticen, pregunten, compren su motocicleta y participen para el sorteo de su motocicleta. Ellos ya sortearon una motocicleta hace unos días, hace unos meses, ya sorteamos y ahora estamos sorteando otra. Así que ya saben, ¿cuál se comprarían? Háganme saber en los comentarios, ya saben. Esto también es gracias a E2 Moto, amigos. Bueno, se cuidan. Chao, buena ruta. Nos vemos hasta un nuevo video. Chao.